once ready for the scale of Germany in his first world championship. Must be a very, very proud man. Buenas tardes, desde la Confederación Sudamericana de Judo damos apertura al webinar previsto para el día viernes 25 con visitas muy importantes de la Internacional. Para darle la apertura y presentación de todo esto le voy a dar paso a la palabra del señor presidente Oscar O. Casinerio, para darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Adelante, Oscar. Gracias, gracias. En primer lugar, un saludo a todos y a todas. Quiero agradecer muchísimo la participación de Daniel Farin Lascao, que es un miembro de la Academia de la Federación Internacional, pero también es un miembro del Ejecutivo de la Federación Internacional de Judo. Con él está en la academia también Daniela Krukover, que nos ayuda siempre en la traducción, como así también las enseñanzas que hace permanentemente en el país y en Sudamérica. Quiero agradecer a aquel que siempre hace las entrevistas, que es la estrella nuestra en Sudamérica, Carlos Segarra, que es el director deportivo, y fundamentalmente a Katiuska, ¿no? Katiuska es la directora de Educación de la Confederación Sudamericana de Judo, y ella ha hecho un gran esfuerzo siempre, permanentemente, para que nosotros desde Sudamérica podamos tener entrevistas, sobre todo con las personas que trabajan en la Federación Internacional. Así que, bueno, para ella un agradecimiento muy especial por este trabajo que hace para Sudamérica. Quiero agradecer, por supuesto, al director deportivo, al director de arbitraje, Ovidio Garnero, en la Panamericana, y a Minakawa en la Sudamericana, a ti, a Luis, y no creo olvidarme de algún otro, pero fundamentalmente al head de sport director, algo así debe ser en inglés, ¿no? Vladimir Barta. Vladimir viene siendo un nexo con la Confederación Sudamericana
para que cuando nosotros queremos que alguien intervenga de la Federación Internacional, Katiuska habla con Vladimir, Vladimir hace el esfuerzo como siempre, y siempre logramos que a las personas que necesitemos de entrevistarlas o que participan en el judo sudamericano, eso se logra. Así que Vladimir, muchísimas, pero muchísimas gracias. Por lo demás, Daniel, mi amigo Daniel, un gran abrazo y esperamos escucharte. Gracias. Daniel, por favor, un minuto. Sí, la palabra para el señor Barta. Vladimir, adelante. Cuando vi ese video tenía la piel de gallina porque es emocionante cuando ganó Daniel y ganó Mundial. Yo tenía esa suerte estar ahí como entrenador. Luego, en pocos años adelante, también vi cómo ganó Daniela. Y también yo tenía suerte estar una semana en academia cuando hace 2 años lo hicieron en Caracas. Era una semana, un trabajo increíble que toda la gente le querían. Bueno, primeros 3 días le querían matar, pero al fin salió todo muy bien. Gente contenta y se hizo tanto trabajo y el esfuerzo y la educación que ofrece hoy el judo, conocimiento sobre el judo, todo eso que hoy ofrece la academia es algo increíble en todos los deportes mundiales. Es algo increíble, en serio. Suerte para ese curso. Y Daniel, muchas gracias por participar y explicar. Muchas gracias. Thank you, Daniel. Daniel, tienes todo el espacio de la Sudamericana para ofrecernos tu conocimiento y tu mensaje. Adelante. Diego, cuando quieras traducirle, por favor. First of all, thank you very much for this invitation. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. It's a big honor for me to be here with the president of the Pan American Judo Confederation, Mr. Casinieri. Es un gran honor para mí estar presente en esta ocasión junto al presidente de la Confederación Sudamericana de Judo, Oscar Casinieri. I am very happy that you manage in a very good way to have the refereeing sector with Mr. Garnero and Minakava. Estoy muy contento también de que hayan podido formar esta dupla con el señor Garnero y el señor Minakava. The sports sector with Katiuska and with Carlos. La parte deportiva con Katiuska y con Carlos. It is a big honor and also a big pressure to have the head sports director of the International Judo Federation, Mr. Barta, watching what I'm doing. Es un gran honor y un placer de tenerlo al señor Vladimir Barta, el director deportivo de la Federación Internacional de Judo, acá escuchándonos y participando. I would like to say thank you very much to all the people behind who manage this connection around the world. Quiero agradecerle, por supuesto, a todas las personas que han sido partícipes de esta conexión alrededor del mundo. And of course, I'm very happy and proud to have a translator which is a world champion. Thank you very much, Daniela. Y también estoy muy contento de tener a una campeona del mundo como traductora. Así que gracias. So please let me know when we can start the presentation. Podemos empezar la presentación, ¿no es cierto? I think we can start. Okay. Now, this is the opening slide. I kindly ask you to go to the next slide. Por favor, la próxima diapositiva. Esta es la presentación. This is the summary of the presentation. This slide and also the next slide, please. Change to the next slide. Próxima diapositiva. También este es el sumario de lo que vamos a ver en esta presentación. Esta y esta próxima diapositiva. I kindly ask you if you have questions. Just
write down the questions, wait until the presentation is going to the end, and then we'll have also a session of open questions. Les voy a pedir que por favor las preguntas que tengan durante la presentación las escriban y las puedan realizar después de la presentación. Next page. Próxima diapositiva. And the next page, please. And the next one. Yes. So, in 2013, the IGF president, Mr. Marius Wieser, was taking consideration the education of the coaches. En 2013, el presidente de la Federación Internacional de Judo tomó en consideración la importancia de la educación de los profesores, de los instructores de judo. And therefore, the IGF Academy was launched with the goal to offer education all over the world. Y ahí es donde se fundó la Academia de la FISH con el objetivo de generar educación en todo el planeta. Next page. The partnership was with the University of Physical Education in Budapest. Hubo un convenio con la Universidad de Educación Física en Budapest. Where more than 60% of the gold medalists in the Hungarian Olympic Games are learning. Donde más del 60% de los medallistas húngaros están estudiando justamente en este en esta universidad. And of course for special sessions the support of the Olympic Solidarity. Y obviamente en algunas sesiones especiales el apoyo de Solidaridad Olímpica para las sesiones prácticas seleccionadas. Just to translate what I'm saying now, it is that the academical part was in the partnership with a recognized university. Solo para traducir esta parte, la parte académica que fue creada en conjunto con la universidad. And of course, the practical part, it was under the supervision of the International Judo Federation. Y obviamente la parte práctica fue supervisada por la Federación Internacional de Judo. In a very short time, this project of the IGF became in top three projects of the Olympic Solidarity. En muy poco tiempo, este proyecto de la Academia de la FISH pasó a ser una de las tres cosas más importantes de del apoyo de solidaridad olímpica. Next page, please. We start in the autumn of 2013. Hemos empezado en otoño de 2013. And we have been very proud that in one half year we managed one course already. Y estamos muy, muy orgullosos de que en seis meses, menos de seis meses, ya se ha realizado el primer curso práctico. 5 years later, the IGF Academy became a registered higher education institution. Cinco años después, la institución fue registrada como educación superior aquí en Malta, ¿no? Registered in Malta, recognized by the European Union. Fue registrada en Malta, reconocida por la Unión Europea. With a goal in the future to become a full university. Con el objetivo de que en el futuro sea una universidad por completo. Next page. The logo of the IGF Academy, the mission and the vision are in the words of the judo founders Jigoro Kano. Por supuesto que la misión y la visión de esta educación está puesta en los ojos de Jigoro Kano, así como lo vemos en la diapositiva. We have 204 national federations members. Tenemos 204 miembros de las federaciones nacionales. We have 204 national federations which are members in the IGF. Sí, son las federaciones nacionales son 204 que son miembros de la Federación Internacional. But not everybody has the same chance to be educated. Pero no todos tienen la misma
opción o la misma posibilidad de ser educados. So the IGF took the responsibility for this Entonces, project. La Federación Internacional tomó la responsabilidad sobre este proyecto. Next page, please. You can see the goals of the IGF Academy. Aquí pueden ver los objetivos de la academia de la FISH. It is about the knowledge. It es acerca del conocimiento. It is about the new environment. Sobre los nuevos entornos, los entornos innovadores. Next page. Adapted to the needs of today's judo. Está adaptado a las necesidades del judo de hoy. Offering the possibility of meeting other people. Ofreciendo las posibilidades de conocer nuevas personas, nuevos colegas. And what is very important, the flexibility of online learning. Y por supuesto, muy importante, la posibilidad de la plataforma que se pueda estudiar de manera online. On this way, make an economy of time, money, and energy. Obviamente, aquí estamos facilitando la cuestión económica, tiempo, que tenemos hoy en día para poder estudiar. On this way, we want to add value to every student in the academy. Aquí queremos agregar un valor a cada estudiante de la academia. Next page. The registration of the IGF Academy has as chairman Mr. Envy Galea. La registración o el registro de la Academia FISH fue hecho por Envy Galea, who is in charge of diplomatic matters. Que está encargado de las cuestiones diplomáticas. Dr. Tibor Kozla, who is the education director. Dr. Tibor Kozla, que es el director de educación. In charge of the platform for e-learning. Está encargado sobre la plataforma de la educación online. And myself in charge of the sports part. Y yo mismo estoy encargado de la parte deportiva. On the practical part, on the mat. En la parte práctica sobre el tatami. Next page, please. We have experts. We have experts of the academy, and also we have a very strong partnership with Kodokan. Tenemos expertos de la academia y además tenemos un convenio o un apoyo muy fuerte de expertos del Kodokan. We are using Kodokan Judo. Usamos el judo de Kodokan. We are using the Kodokan terminology. Usamos la terminología del Kodokan. And also we are using the Kodokan Technics Classification and Kodokan Kata. Y también usamos las denominaciones técnicas y el kata de Kodokan. Next page, please. We have a electronic learning part. Tenemos la parte de e-learning, la parte electrónica de aprendizaje. Which can be done flexible from home or even on the roads when we are with the competitions or training camps. Que podemos hacerlo desde casa o incluso viajando en el auto a competencias o a campos de entrenamiento. After getting the materials, learning the materials, you have the chance to test your knowledge. Después de tener el material, tenemos la posibilidad de probar nuestro conocimiento. And then we have weekly tests for each module. Y después tenemos exámenes semanales por cada módulo de aprendizaje. If each student is passing with minimum 60% the theoretical test, can come to the practical part. Si el estudiante pasa con un mínimo de 60% la parte teórica, puede participar de la parte práctica. Next page, please. In the practical part, first, we want to see the paper test of the students. La primera parte, en la parte práctica, justamente queremos ver el conocimiento teórico en papel que tienen los estudiantes.
We have from each module 5 questions. De cada módulo tenemos 5 preguntas. Actually, the same knowledge, the same questions like the students they had before home. Son iguales o similares a las preguntas que tuvieron en el conocimiento que tuvieron en casa, en la práctica, en e-learning, ¿sí? Then we are going to the practical part on the mat. Luego vamos a la parte práctica sobre el tatami. On one hand, we have the review and the practice of according to the level the students are. Al principio tenemos un repaso de las técnicas según el nivel de cada estudiante. And also we are paying a lot of attention for nage no kata and katame no kata. Por supuesto que prestamos mucha atención a los conocimientos de nage no kata y katame no kata. Next page. We have now updated courses. Tenemos ahora cursos actualizados. Since 2018, we are a higher education institution. Desde 2018 somos una educación superior. We are a European Qualification Frame, EQF, on the level 5. Tenemos un marco europeo que tiene un nivel 5. Which is a quite high level. Que es un nivel bastante alto. Taking consideration that the PhD, the doctoral work is at the level 8. Tomando en cuenta que el nivel de doctorado es nivel 8. And the level of the master it's on the level 7. Y el nivel maestría es nivel 7. A second course which we have now running, it is the diploma in judo management. El otro curso que está haciendo en estos momentos es el diploma de pregrado de gestión en judo. Manager de judo. We have on one side we have judo on the mat. Por un lado tenemos el judo sobre el tatami, práctico. But also judo became a huge business. Pero también el judo se ha convertido en un gran negocio. And we want to offer the chance to the students to open a club, to run a club, to take a position in the federation, or to make the management and administration of judo. Pero también le queremos abrir la posibilidad al alumno de abrir un club, de ser parte de una dirección de su federación, de un club, y tomar parte en la dirigencia. Both courses on this page are available. Estos dos cursos en esta diapositiva están en este momento pudiendo ingresarse. Next page. We are now in the progress for the undergraduate diploma as a judo coach. Estamos en progreso ahora del diploma de pregrado como entrenador de judo. Which is the continuation of the instructor diploma before. Que es la continuación del curso de instructor de judo de antes. If in the first step we are speaking about the judo techniques, si en la primer parte, en el primer paso, estamos hablando de las técnicas de judo, at this stage we are speaking about training of judo techniques. En esta parte estaríamos hablando del entrenamiento de estas técnicas de judo. And then the next is the undergraduate higher diploma. Lo próximo sería una licenciatura profesional, diploma superior de pregrado. Where we are speaking about the application of judo techniques. Donde ahí estaríamos hablando de la aplicación de las técnicas de judo. In the pyramid of judo. En la pirámide del judo. The first step of the education focuses on the color belts. La primera parte de la educación se enfoca en los colores de los cinturones. The finality it is that the students, the coaches, they can demonstrate and explain every of the 100 judo techniques. La finalidad de esto es que cada uno pueda explicar las 100 técnicas de judo del Kodokan. On this page we have undergraduate diploma as a judo coach.
En esta parte tenemos el diploma de pregrado como entrenador de judo. This is the level of cadets and juniors where the finality it is the combination of techniques, the training of the techniques. En esta parte la finalidad es el entrenamiento, el entrenador que generalmente está a la altura de los cadetes y los juniors es donde puede entrenar las técnicas. The students, the coaches finishing this level, they must be able to run the exercises necessary to train the athletes. En esta parte, el entrenador, el estudiante, tiene que ser capaz de mostrar estas técnicas entrenándolas. And on the last level, it is about high performance. Y en la última parte, estamos hablando de alto rendimiento. We are speaking about the Continental Championships, World Championships, Olympic Games medals. Estamos hablando de, por supuesto, las competencias continentales, los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos. The coaching finishing this level, they should be able to make a long-term athlete development. El entrenador que termina esta parte debería poder generar un atleta de por vida. And also to understand the four-year Olympic cycle. Y también entender completamente el ciclo olímpico, los 4 años del ciclo olímpico. Next page, please. Now, you see, for the first step, the minimum request. Para el primer paso, los requisitos mínimos. So, there is 18 years old, first dan degree, and of course, the knowledge, the minimum knowledge of Kodokan techniques and Nage no Kata. Tiene que tener mínimo 18 años, ser primer dan como mínimo y el conocimiento básico de las técnicas de clasificadas de Kodokan. Next page. First aid certificates, a Gmail address, and as you can see here, it is one semester divided in 13 modules. 13 weeks. Aquí vemos lo que necesitamos, el certificado de primeros auxilios, un correo de Gmail. Como ven, es un semestre en el que hay 13 módulos teóricos. On this level, you will get 13 credits for the European qualification frame. En este curso van a obtener 30 créditos de la Unión Europea, el convenio con la Unión Europea. Next page, please. We are also looking that the students are in a physical fitness. También estamos buscando que el alumno esté en buenas condiciones físicas. And also we are looking that actually they can identify in a proper way the kata. Y también estamos buscando que puedan identificar de manera correcta las técnicas de kata. Next page, please. The courses available on this stage, they are $900. Los cursos que están habilitados en este programa cuestan $900. If somebody has done in the past the level one, the older level one in the academy. Si alguien hizo el primer curso del nivel 1 de la academia. They can't keep the practical part. Pueden mantener su parte práctica que ya han hecho. There is nothing to add there. No hay nada que agregar ahí. On the theoretical part, they have to add the missing modules. En la parte teórica tienen que agregar las partes teóricas que faltan. And then, of course, the cost here per student are $550. Y el costo para hacer la actualización de este estudiante sería de $550. The next course will be available in March. El próximo curso va a comenzar en marzo 2021. We go to the next level. Next page. This is the management. For the management, it's not necessary that somebody is a judoka. En la parte de management, de gestión,
we would like to have people that they are educated to work for judo. Nos gustaría tener gente que esté educada para trabajar para el judo. Of course, minimum 18 years, and the nomination for the National Federation must be available. Que sean mayores, evidentemente, de 18 años y nominados por su Federación Nacional. This course is available in English, therefore the English language knowledge is a basic requirement. Este idioma será, esto será dictado, este curso será dictado en inglés. Este idioma es de suma importancia para el desarrollo del curso. Next page, please. Siguiente página, por favor. We have here two semesters. Tenemos aquí dos semestres. In the first semester, we are speaking about 30 credits. En el primer semestre se trabajan con aproximadamente 30 créditos. There are 12 online modules, 12 weeks. Hay 12 módulos que son online, 12 semanas. And then it's a diploma project of 5,000 words, of course in English. Y después se hace un trabajo con un diploma que son 5,000 palabras, un proyecto final de 5,000 palabras. En inglés, evidentemente. Each student can decide how deep he's going with this education. Cada alumno va a decidir qué tanto quiere profundizar en su educación. You can see in red the cost of the steps. Al lado derecho está en rojo el precio de cada uno de los pasos para este curso. Going to the next page. Siguiente página, por favor. We have the second semester with 8 weeks. Tenemos el segundo semestre con 8 semanas. Where we are looking for 10 assignments during the judo work placement. Con el que se tienen 10 asignaturas en el mundo del judo, digamos, introducidos en el mundo del judo. And of course you have here also the price for this stage of education. Y se tiene el precio también para esta etapa de la educación, de esta etapa de educación. Next step. Siguiente Next página, por favor. Now, you can see here the diploma in the undergraduate diploma in judo management, the way how you can apply for the forms. Aquí se puede ver cómo se puede aplicar al diploma en pregrado de gestión de judo. This study is designed to be able to run the activities of judo. Este diploma está enfocado en capacitar en cómo dirigir las actividades del judo. Speaking here about the organization. Hablando sobre la organización. About the administration. Sobre la administración. Financials. La situación financiera del evento. Ethical. Part, situación ética, and of course organization of events, y la organización en general de otros eventos también. Next page. We are coming now to the second step of the education, what we said before, for training of judo techniques. Esta es la segunda parte de la parte educativa. Entrenando en técnicas de judo, ¿no? The project will be ready in 2022. El proyecto va a estar listo para el 2022. It's also a 60 credits project. Es también un trabajo de 60, 60 credits, right? 60, yes. 60 créditos. Son 60 créditos. And the minimum requirements are 20 years old and second dan degree. Los requisitos es que la persona tenga por lo menos 20 años y que sea de al menos tenga un segundo dan. The minimum knowledge it is here the recognition and the application in different situations of judo.
es necesario que tenga conocimiento básico de diferentes técnicas aplicadas en diferentes situaciones en cuanto al judo. We are covering here the cadets and juniors level. Aquí cubrimos los niveles de cadete y junior. The students should be able to train as athletes they want to perform. Lo ideal es que los alumnos tengan la capacidad de entrenar a los atletas a los que ellos quieren mejorar sus técnicas. Next o que page. Quieren desarrollar. Siguiente página, por favor. Katame no kata, and of course, a gym must be available. Deben tener el nage no kata y... Katame no kata. Katame no kata, perdón, y la dirección de correo electrónico. Next page. Siguiente página. We will have here two semesters. Tenemos aquí dos semestres. And we have 9 modules theoretical on the first semester and another 9 theoretical modules on the second semester. Con 9 módulos en el primer semestre y otros 9 módulos en el segundo semestre. So it takes 9 weeks for the first and 9 weeks for the second semester. Con lo que tenemos 9 semanas para el primer semestre y otras 9 para el segundo semestre, con una totalidad de 18 semanas. Next page. Siguiente página, por favor. On the practical part. En la parte práctica. First, we are doing the examination of the 18 modules, which we had before from home. Primero se va a hacer la evaluación de los anteriores módulos. And then we will have a katame no kata test and we'll have the tachiwaza and newaza progression. Se va a hacer el examen de katame no kata y las progresiones que se tienen en el tachiwaza y en el newaza. Next page. Siguiente página. Now we are coming to the highest level, to the high performance. Ahora vamos al nivel más avanzado. The minimum requirement is 22 years old and the third dan. Se requiere como mínimo tener 22 años y al menos tercer dan. And now we have to add the experience of each student. Y ahora se debe incluir la experiencia de cada alumno. I hope that you agree that we give a huge responsibility for high performance. Creo que es importante saber y que todos estamos de acuerdo en que se tiene una alta responsabilidad en el alto rendimiento. And therefore we are also looking who are the students. There will be selected students for this level. Por tanto, los alumnos de este nivel van a ser específicamente seleccionados. We also have on this level the older generation of coaches. They didn't have the chance in the last 10, 20, 30 years to be high educated. Es también cierto de que algunos coaches en los últimos 10, 20 o 30 años no han tenido la misma posibilidad que se tiene hoy en día para tener una alta educación para entrenar. As you can see, in all three steps we try to cover from the very young coaches to the older coaches. Como pueden ver, en estos módulos lo que tratamos de cubrir es todos los aspectos desde las categorías menores, digamos, hasta el alto rendimiento. And of course, from the yellow belt up to the Olympic champion. Y por supuesto, acompañar el proceso desde un cinturón amarillo hasta tener un campeón olímpico. Now, taking consideration the credits. Ahora, considerando los créditos. For 180 credits, you can today in Europe get a university degree. Por 100 créditos se puede tener en Europa una buena educación. In this case, in the future, en este caso, en el futuro, with the second step of the coaching education, en el siguiente paso o segundo paso de la educación de los entrenadores, 60 credits. 50 créditos. 60 créditos, perdón. My Spanish is not that bad. With the higher diploma, 60 credits. Con un diploma avanzado de 60 créditos.
We have 120 credits. Otro de 20 créditos. Plus the management, 60 credits. Sorry, it lacked the audio, sorry. Plus the management course, 60 credits. Y además del curso de gestión del judo de 60 créditos. We have 180 credits, which is like you finish a university. Tenemos 180 créditos, que es como que terminemos la universidad. And this is the goal, the middle term goal of the academy. Y esta es la meta, digamos, a mediano plazo, o corto plazo, de la academia de la IGF. Next page. Siguiente página, por favor. The course will be also, the last course will be also just in English. Este último curso también estará hecho en inglés, solo en inglés. Similarly like the management course. Como el curso de gestión de judo. Next page. Siguiente página, por favor. The academy is offering materials for study. La academia ofrece diversos materiales para estudiar. We offer videos for study. Se ofrecen videos para estudiar. Every question you will be asked, it is from the materials we gave you. Cada una de las preguntas que se van a realizar van a salir exclusivamente del material facilitado por la IGF. The examination, they have multiple choice system. El sistema de calificación es de opciones múltiples. In the practical part, we are not asking what we didn't teach. En la parte práctica, no se pide específicamente lo que se hizo en la clase. That means we prepare our students for examination. Lo que quiere decir que se preparan a los alumnos para el examen. Looking forward to support them. En miras de ayudarlos. To have a fair play, transparent examination. Para tener una examinación transparente y con fair play. The young judoka on the first dan, with the first dan. Un judoka joven con un primer dan. The world Olympic champion. El campeón olímpico. Or mundial. Campeón mundial. The young or the old coach. Everybody has the same examination. No importa la edad, todos tienen el mismo examen. And we have students which are in the very young age of 18. Y tenemos alumnos muy jóvenes con 18 años. And the oldest alumni we had was 78 years old, with big respect to the Federation of Argentina. Y el alumno con mayor edad y con un gran respeto que se le tiene es de 78 años de Argentina. So as you see, we try to be as human as possible. Entonces, como pueden ver, intentamos abarcar todas las edades posibles y a todo el público en general. Of course, keeping the standard of the IGF Academy. Evidentemente, cumpliendo con el estándar que ofrece la Academia de la IGF. Next page. Siguiente página, por favor. You have the registration, the documents, all the information which you can get for following the courses. Se tiene toda la información que se requiere para todos los cursos, para acceder a todos los cursos. I just want to mention here that we have the examinations with face recognition. Solamente quiero dejar en claro de que tenemos exámenes con reconocimiento facial. Next step. Next page. Siguiente página, por favor. This is the starting page of the IGF Academy. Esta es la página principal de la Academia de la IGF. Please take a look there. We have also a Facebook. Por favor, accedan a ella. Tenemos también Facebook. We are offering the IGF Academy in 10 different languages. Ofrecemos la página de la IGF, de la Academia de la IGF, en 10 diferentes idiomas. We are open for each of your questions. Estamos encantados de recibir cualquiera de sus preguntas o todas sus preguntas. Next page.
Siguiente página, por favor. This is what we achieved since 2013. Esto es lo que hemos logrado desde el año 2013. We have been in all 5 continents. Hemos estado en los 5 continentes. We have more than 160 countries. Estuvimos en más de 160 países. We have now more than 6,000 registered students. Tenemos más de 6,000 estudiantes registrados. And we have 2,258 graduate students. Y tenemos 2,258 alumnos graduados. Taking consideration that in 2013 we had just one course. Teniendo en consideración que en el año 2013 tuvimos solo un curso. In 2020 we had also just one course. En el año 2020 tuvimos también solo un curso. In the years 2014, 15, 16, 17, 18 and 19 we perform quite well. En los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 logramos muchas cosas y lo hicimos muy bien. Next page. Siguiente página. You have here an overview of the courses we have done, starting with one course in 2013. Aquí tienen una vista de los cursos que se fueron llevando, teniendo en el 2013 un solo curso. Next page. We had years with 15 and 18 courses. Tuvimos años con 15 o 18 cursos. Next page. We had even 23 courses in one year. Tuvimos inclusive 23 cursos en un solo año. Next page. 6 national federation presidents have been our students. 6 presidentes de federaciones nacionales han sido alumnos nuestros. We are very proud to have coaches, referees and athletes with a big name in judo. Estamos muy contentos y orgullosos de tener grandes coaches, incluso atletas de gran nombre en el judo como alumnos nuestros. You can see referees like Mrs. Amano from Japan. Podemos ver que hemos tenido jueces como el señor Amano de Japón. World champions like Brown from Hungary. Campeones mundiales como Brown de Hungría. High performance coaches like Mr. Campos from Venezuela. Grandes entrenadores como el señor Campos de Venezuela. We have Olympic champions like Madaloni or Kabdulayev. Campeones olímpicos como Kabdulayev. We have also high level coaches like Martinel. Hemos tenido grandes cursos también con Martinel. But also we have huge athletes like Tmenov. Tuvimos también grandes atletas como Menov. Next page. We want to continue. Y queremos continuar. Congratulations for all the countries. They already took the chance to be in the IGF Academy. Felicitaciones a todos los países que han decidido ser parte de la IGF Academy. And I hope that in the future, when we are watching for the Pan American Confederation names of the countries, that everything will be in blue. Queremos que la próxima vez, en trabajo con la Confederación Panamericana, todos los países estén en azul. Next page. Your chance now to throw me Ippon. Su oportunidad de lanzarlo de Ippon ahora. Your questions are very important for us. Sus preguntas son muy importantes para nosotros. Just on this way we can make the system better and better. Solo así podemos hacer el sistema mejor y mejor. We are here to help you. Estamos aquí para ayudarnos. So I'm open for every question you want to ask me. Así que por favor, cualquier pregunta que deseen hacer, no duden en preguntar. Hi, I'm sorry, I'm back on track. My internet connection was
The IGF Academy is open for world champions, but also open for judoka with shodan like Diego, for everybody. Thank you very much. So Diego, you have, or Daniela, you have one question for Daniel from Guillermo Lucas. So de los cursos que hoy están solo en inglés, ¿están programados dictarlo en otro idioma? You understood, Daniel? Is it of course, we have to be just in English. In the future, we'll have also in other languages. La idea es que en el futuro esté en otros idiomas también. Okay, the management course, it is now just in English. And solamente en inglés ahora. The reason is we have very good material from the Anglo-Saxon education part. Y eso es porque en este momento tenemos muy buenos documentos en la cuestión en inglés de la parte de gestión. We are working to open also for other languages. Estamos abiertos, obviamente, a hacerlo en otros idiomas. To offer also to the Spanish-speaking market this module. Por supuesto, hacer este módulo también para la parte habla hispana. We are in progress in this matter. Estamos en progreso en este asunto. They say thank you, excellent. We have Eric Torres that is asking. He did his practical exam in, I think, Mexico City 2017. He had left the theoretical practice or the theoretical exam, but they asked him to do it again. In the moment you start the education, you have a limited time you can carry your exams with you. Tenemos un tiempo justo de hacer los exámenes, ¿sí? Que son válidos. In 2018, we have changed the theoretical part of the first and second step of education. En 2018 hemos cambiado en la parte teórica, en la primera y en la segunda parte de la educación. And therefore, we had to adapt to the higher education institution requirements. Por lo cual tuvimos que adaptarnos a las exigencias del Instituto de Educación Superior. Who haven't finished his education before this year. El que no haya terminado su formación o educación antes de este año, después de este año. Has to start from the beginning. Tienen que empezar desde cero. It's a normal procedure also in other universities. I'm sorry, I didn't miss here. It is a normal procedure also in the other universities. Es un procedimiento normal también en otro tipo de universidades, en todas las universidades. You have a limited time where you have to take the chance to make your examinations. Tienen un tiempo limitado para hacer los exámenes. En ese tiempo tienen que hacerlos. Please write to us and we try to see what is exactly your special situation. Por favor, Eric Torres, escribinos en los mails y explícanos bien tu situación específica para que podamos ayudarte. We will find a solution. Vamos a encontrar una solución. We have another, let me see. Carlos, si ves alguna pregunta que yo no estoy viendo. Sí, Daniela, tienes abajo tienes la pestañita de preguntas y respuestas y tenemos una pregunta de Laura Martinel, from Argentina. Sí. Y, ¿Lo logras ver? Sí. Tengo los lentes, pero sí, claro. Nadie. Sí, okay. Buenas tardes, Daniel. Un lujo tenerte en Sudamérica. Quisiera saber si la Academia Fish está dispuesta a hacer convenios con universidades de otros países para hacer valer los títulos a nivel local. What Laura is asking, first she's saying it's a real pleasure and an honor to have you here in South America.
And she would like to know if the IGF Academy is willing to make an agreement with other universities from other countries to make the titles validate here, like in Argentina. We already have done some memorandum of understanding with different institutions. Hicimos un memorándum de entendimiento para hacerlo con otras instituciones. 2018 we became by ourselves a higher education institution. En el 2018 nos hemos convertido nosotros mismos en un instituto de educación superior. But please, if you have an institution, a university who would like to take the cooperation with us, just put us in the contact with this institution. Sí, pero por favor, si hay alguna institución que quiera llegar a hacer un convenio con nosotros, por favor, pongámonos en contacto para poder hacer valer este convenio. Esta parte es muy importante, Daniela, que lo que acaba de comentar Daniel, sí. Porque acá dentro del curso hay muchas personas que trabajan en universidades. Y lo que acaba de decir Daniel es que si hay una universidad que esté dispuesta a querer hacer un convenio con la IGF Academy, lo puede hacer. Entonces están todos invitados a también ser embajadores de la marca de la IGF Academy para poder impulsar desde otras universidades que se puedan hacer convenios. Hay otra pregunta de Kendi Yamamoto. Daniela. Bien. Daniel Sensei, is the practical course in Brazil scheduled? Thank you. Sí, si hay un calendario para hacer la parte práctica en Brasil, es la pregunta. For sure, we are going back to Brazil. Seguramente iremos nuevamente a Brasil. Brazil is a country with a large number of students. Brasil es un país con una gran cantidad de estudiantes. And I have to make a big compliment for the very good organization of the course we had in Brazil. Y debo felicitar a los organizadores del curso que hemos hecho en Brasil. And I just hope that new students will come and then we can organize the next course as far this pandemic situation will be over. Y obviamente estaremos más que contentos de organizar nuevamente un curso práctico en Brasil apenas termine toda la situación de la pandemia. Los alumnos que cursaron el nivel 1 en 2019 tienen que hacer el segundo nivel en 2023 directamente. Are the students that cursed level 1 in 2019, do they have to do the second level in 2023 directly? If they have done the first level in 2019, then Yes. Si hicieron el primer nivel en 2019, they have to make the difference from the level one in the past, which we had, to the higher education modules we have now. Tienen que hacer la actualización de los nuevos módulos que tienen ahora en la academia, ¿sí? And then they can go to level two. Y luego, después de eso, pueden hacer el nivel 2. Hay una actualización de por medio, que es la que cuesta $550. When we start the academy, we had in level 1, we had just a limited number of modules. Cuando empezamos la academia, teníamos una cantidad limitada de módulos teóricos. In 2018, we became a higher education institution. A partir del 2018 que nos convertimos en un instituto de educación superior. And the requirements have been higher. Los requerimientos obviamente se hicieron más altos. So we update our former level 1 theoretical part. Entonces actualizamos la parte 1 teórica, la anterior. And also we update now the theoretical part of former level 2. Y también hemos actualizado la parte teórica de la parte 2, la anterior, la parte 2 anterior.
So the students, they already have done level one or level one and two, they have to do just the difference. Entonces, the theoretical difference. Yeah. Entonces los alumnos, tanto de la parte 1 como de la parte 2 que hicieron estos módulos, tienen que hacer la actualización para que solamente la actualización de la parte teórica. It's nothing to change in the practical part. Practical no part. Hay nada, no hay nada que haya cambiado en la parte práctica, pero sí en la parte teórica hay que hacer la actualización, sí o sí. That means they can do it from home without going nowhere. No cost, no additional cost for traveling, lodge, food. Eso quiere decir que no tenemos gastos extra en trasladarnos, en hacer para la parte práctica. Lo podemos hacer desde casa, desde la comodidad en casa. Tienes una pregunta más, Dani, de Teoni Pineda. Buena pregunta, gracias. Carlos, my name is Teoni Pineda from Panama. We have some students that have done the online part and supposed to do the practical exam this year in March. It's not mistaken, however, due to the pandemic, it couldn't be done. When will be the next practical exam? First of all, best regards to Teoni. She was one of our best students. Primero, complementos para Teoni, que fue una de nuestras mejores estudiantes. We will start our calendar as far the IGF World Judo Tour will start. Nosotros empezaremos en nuestro calendario apenas empiece el calendario de la Federación Internacional de Judo. When the world opens for judo, cuando el mundo se abra para el judo, when the first judo events competition starts, cuando el primer campeonato evento de judo empiece, the IGF Academy will restart the practical part programs. La Academia Fish también empezará los programas de las partes prácticas. We will take contact to the continent. No, vamos a tomar contacto con los continentes. We will inform our students. Vamos a informarle a nuestros alumnos. And we give the chance that everybody who finished already the theoretical part can do the practical part, of course. Y le vamos a dar la chance, por supuesto, a todos los alumnos que hayan concluido la parte teórica de hacer la parte práctica, por supuesto. We are now in a freezing time. We are just freezing now the situation. En este momento estamos en una situación de congelamiento. Está congelado todo. No hay más preguntas, Dani, por ahora. Y bueno, yo creo que, Katy, estamos llegando ya al final porque lo que ha hecho Daniel es extraordinario. El trabajo que está haciendo Daniel, todo el equipo de la IEF, la IEF Academy, es extraordinario, Katy. Y ha expuesto, creo, claramente cada uno de los puntos. Y solamente nos quedaría felicitar a Daniel, ¿verdad? Claro, claro. Yo le agradezco a Daniel que haya aceptado estar hoy con nosotros y explicar todo lo de la academia, que de verdad que es un trabajo increíble, que un programa que tiene la Federación Internacional de Judo. Yo lo viví en práctica, lo vi en vivo en Caracas y de verdad muy agradecida contigo, Daniel, que estés aquí exponiendo todo lo de la academia para toda Sudamérica. Muchísimas gracias. Do you want me to translate this, Daniel? No, it was okay. It was okay. I feel that it's okay. Bueno, creo que hemos llegado al final, ¿no, Katy? Si no hay más preguntas. Sí, ya estamos al final. Si quiere hacer una pregunta, Ovidio, Vladimir, ¿alguien quiere hacer una pregunta de los que están conectados? Katy, yo solamente sumarme a la grata presencia de Daniel en este webinar. Extraordinaria la presentación, Daniel. Ayuda muchísimo y valoro muchísimo el trabajo de la academia en la parte fundamental de la educación del judo.
importantísimo para todos los niveles de formación, un nivel de educación de excelencia esta academia, para todos aquellos que tienen el interés en progresar en cada uno de los niveles de judo. Y me refiero tanto a los judokas, a los entrenadores y sobre todo a los árbitros. Un árbitro con el conocimiento de esta academia seguramente va a ser un árbitro más talentoso en las competencias de judo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar también para agradecerle a Vladimir por estar con nosotros, por ese apoyo para la Suramericana. Muchas gracias, Vladimir. Y bueno, te seguiremos molestando para que nos sigas ayudando. No, yo quería decir gracias a Daniel. Daniel, thank you. Yo estoy orgulloso tú, que la FI tiene los directores deportivos como es Daniel. Un hombre con un conocimiento enorme de judo. No solo que tiene ese conocimiento como competidor y que sigue estudiando hasta ahora. Sigue. Y quiere tener más conocimiento. Thank you very much, Daniel. Thank you. Lo aprecio. Thank you. Quiere hablar el presidente Oscar Casinerio. Tienes que desbloquear tu micrófono, Oscar. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Daniel por la excelente exposición que ha hecho. Fue muy claro. Y evidentemente que mientras él hablaba, yo también pensaba como sudamericano de que los valores están en dólares y que, bueno, yo en la semana que viene reuniré en un Zoom a la directiva de la Sudamericana para ver si nosotros podemos ayudar económicamente becando a algunos de los estudiantes de la FIS. Veremos el método, la forma, para que puedan lograr ese objetivo, porque a lo mejor pueden tener inconvenientes de carácter económico. O sea que la Sudamericana va también a hacer ese aporte para la enseñanza y el aprendizaje. Igualmente lo vamos a hacer en la Confederación Argentina de Judo. Es decir, de esta manera, aunque sea simbólica, vamos a trabajar siempre apoyando, porque el aprendizaje no ocupa lugar, muy por el contrario, es lo que nos enriquece permanentemente. Y te agradezco mucho todo lo que has hecho por Sudamérica, los cursos que se han dictado, y en Argentina también. Así que, Dani, para mí, un fuerte abrazo y muchas felicitaciones y gracias por lo tuyo. Y a Vladimir, como siempre, bueno, agradecerle que sea él quien nos ayuda a conseguir y hacer los nexos o los lazos con la Federación Internacional para poder llevar adelante esto en Sudamérica. Así que muchísimas gracias a ustedes dos. Daniel, good. You understand Spanish and Argentina, of course. So, thank you very much. Congratulations. Congratulations to you, Daniel. My respects always to you and also, of course, Mr. Barta. Thank you for coming to South America. Now we are in South America, not in person, but in health and in heart in South America. Thank you for coming. Congratulations and see you the next time. For me, it's all. Miguel, es todo por mí. Katy, yo no sé si tienes algo más que agregar. Daniela, thank you very much for your support. Thank you for your work. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por todo tu soporte y, por supuesto, por la traducción también. Muchas gracias, Carlos. Sinceramente, disculpas si hubo alguna confusión en la traducción y disculpas por la caída de internet. A veces pasa acá. Teníamos al Shodan de soporte. Shodan de soporte. Sí, menos mal. Excelente. Bueno, Miguelito. Gracias. Vamos a cerrar. Saludos a todos.
Chao a todos. Bye bye. Good to see you. Bye bye. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. 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 Second fight in the 78 kilogram category is Oscar from Germany and Lost from Belgium. Oscar from Germany is a new young and up-and-coming German player who's entering now his first world championships. That's Oscar from Rappel. And of course, when they get in the edge of a mat like this, as soon as one leg goes over, the referee will fall. Again, that hand goes over the back. It's only a very, very popular grip in judo to hold the back of the jacket. Try and pull the partner as you're coming up. And here comes a good attack now. Here we go with the hip throw. Oh, he's over. Yes, he's scored. I think the score there was a Yuko. Just 5 points and he's into the hold down. They have to hold him here for 30 seconds. If he holds him for the full 30 seconds, then he gets the full 10 points and moves the contest and the bronze medal in the 78 kilo class. Just going to hold on a little bit longer. The side judge is now calling broken. He's off his back with the referee hook, and now the referee stops it. And 24 seconds, 1 second away from the 7 point score there. So he gets this young player who's just entered the World Championships, winning on two. Ooh, there's a good try with the stomach throw there from Lodge to Belgium. The stomach throw, putting the foot into the stomach, trying to pull the person hanging on now. He knows he's winning the fight with only 1 minute and 20 seconds to go. And he's not bothering at the moment to make too many attacks. It's really down to Lodge with Belgium. And there goes the hold down again. He gets the hold. Lodge just turned off his head. And the crowd now have counted down the time.